Más de 200 niños de todo el valle participaron en las Olimpiadas del Saber Ambiental. Así estamos formando a quienes administrarán mañana este planeta. Les mostramos el proyecto ambiental escolar que lleva 25 años mejorando una microcuenca conectada al páramo del Duende. Esta área reforestada es su legado. 15 nuevas reservas naturales de la sociedad civil tendrá la zona de amortiguamiento del páramo del Duende. Norte del Valle tiene ahora 3 nuevos sistemas municipales de áreas protegidas en Bolívar, El Dobio y Versalles. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches, un gusto saludarla a usted y a todos los televidentes de nuestro canal regional que se conectan en punto de las 7:30 todos los martes aquí en el informativo. Buenas noches, Wilson, y ustedes bienvenidos a la emisión de este, el primer informativo ambiental que se transmite para Colombia. Nos encanta arrancar la emisión del informativo con noticias positivas, como el balance de las Olimpiadas del Saber Ambiental, en la que participaron más de 200 niños en todo el departamento. El pasado viernes se disputó la final en la Hacienda San Emigdio de la CBC, con los ganadores de las eliminatorias regionales de esta estrategia de educación ambiental, desarrollada por la corporación con apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Tras sortear divertidas pruebas físicas y demostrar un gran conocimiento en el medio ambiente, 16 niños entre 206 estudiantes inscritos llegaron a la gran final de las Olimpiadas del Saber Ambiental. Hemos aprendido el valor del ambiente, ¿no? Hemos aprendido a valorar mucho más el ambiente. Hemos aprendido las consecuencias que trae tirar esa basura al piso, que cuando te da pereza tirarla a la basura, entonces lo tiras al piso. Entonces aquí te enseñan como las consecuencias que tiene cuando tú tiras esa basura. Mi experiencia en las Olimpiadas del Saber Ambiental ha sido muy satisfactoria porque he conocido a muchas personas diferentes, he conocido más y he viajado a lugares distintos y me he movido mucho, y lo más importante, que me he divertido y que estoy representando a mi municipio. El camino hacia la finalísima arrancó en el mes de febrero con reñidas pruebas disputadas en las eliminatorias regionales, donde participaron niños de 103 instituciones educativas de los 42 municipios del departamento. Bueno, la información la saqué un cuadernillo que nos dieron aquí de la CBC, y la preparación no fue chévere porque compartí mucho con mis profesores y me eduqué más, aprendí más. La gente no valora lo que tienen, ya que hoy en día el calentamiento global es propicio y se creó, fue parte por culpa de los seres humanos, que tampoco los seres humanos respetan la fauna y la flora, ya que trafican los animales, ya que cortan los árboles. De estas Olimpiadas 2015 todos salieron ganadores, pues estos 16 finalistas, además de ser los mejores de sus regiones, dieron lo mejor de sí en esta gran final, que les dio grandes premios. A mi mamá y a mi papá, que ellos me ayudaron, mi familia me ayudó, entonces les quiero agradecer. Los incentivos que de alguna manera tiene el proyecto están representados en tablets, en materiales educativos para las instituciones educativas. De hecho, todos los estudiantes que de alguna manera están en la final van a tener un reconocimiento especial. Al final, la ganadora fue la dupla conformada por Juan Diego Bueno y Juan Diego Marulanda, estudiantes de la institución educativa Santa Ana de los Caballeros del municipio de Anselma Nuevo. Y es que en estas Olimpiadas todos ganan. Carol Arango nos trae la historia de un colegio donde los estudiantes debatieron y aportaron sobre temas como biodiversidad, cambio climático y educación ambiental. Esto con participación de maestros y familias. Así lograron un honroso tercer puesto, pero más importante que eso, ganaron conciencia sobre el respeto que merece el medio ambiente. Pues con mucho esfuerzo y mucha práctica. Estas fueron las estrategias con las que la institución educativa Pablo VI, el municipio Calimal Darién, logró ocupar el tercer puesto en la fase eliminatoria de las Olimpiadas del Saber Ambiental 2015. El resultado pues es satisfactorio, teniendo en cuenta de que el mismo contexto en que estamos en el campo, entonces pues los niños viven a diario lo que es la parte de medio ambiente. El apoyo de los padres de familia y docentes jugó un papel importante en la preparación. La CBC nos proporcionó unas cartillas y un material de apoyo para preparar a los niños, entonces fue así como desde las mismas clases y desde las propias casas de ellos se fueron preparando a los estudiantes para que pudieran contestar a las diferentes posibles preguntas que les podían formular dentro de las Olimpiadas del Saber. Cuando llegamos allá, entonces hicimos unas actividades y después estaban eligiendo a ver quién queda de primero, de segundo y de tercero.
Con este tipo de iniciativas educativas y la unión entre el sector educativo y ambiental hace más visible la labor que realiza día a día la CBC en todo el departamento del Valle del Cauca. Definitivamente una muestra del legado que se pretende dejar en estas nuevas generaciones. Y precisamente uno de esos procesos de largo aliento, pero con profundos y satisfactorios resultados, es el trabajo del proyecto ambiental escolar PRAES en la vereda El Mirador en Calima, donde varias generaciones de alumnos en un lapso de 25 años han conservado una microcuenca conectada al páramo del Duende. El resultado salta a la vista. La institución educativa Pablo VI de la vereda El Mirador en Calima lleva un proceso de educación ambiental de más de 25 años, por medio del cual los alumnos se han encargado de proteger, reforestar y educar a la comunidad sobre la importancia de conservar su microcuenca que está conectada con el páramo del Duende, ecosistema vital del Valle del Cauca. Comenzó con todos los niños y se ha ido evolucionando, pues con el, no importa que los muchachos crezcan, siempre ha habido ese sentido de pertenencia y esa motivación por seguir el cuidado y la protección de la naturaleza. Lo veo muy bueno porque se ha notado ya el trabajo concienzudo que han venido realizando los profesores y algunos de los muchachos en esta microcuenca. Ha sido muy arduo y se ve la, como ustedes pueden apreciar al fondo, se ve la recuperación. La CBC ha sido parte esencial de este PRAE, o Proyecto Ambiental Escolar, pues a esta labor de recuperación de la cuenca se une la estrategia de separación en la fuente, que significa separar los residuos sólidos de los orgánicos para que estos puedan ser reutilizados. Estamos manejando 5 recipientes, estamos manejando uno de color gris para la separación de pues, todo lo que tiene que ver con papel y cartón, manejamos otro de color azul para lo que es vidrio y plástico, manejamos uno de color verde para los residuos de dulces, tenemos otro de color amarillo, en este queremos depositar todos los residuos orgánicos y uno rojo que es el que lleva ciertos residuos, no queremos que estos se mezclen con los otros y nos afecten todo el proceso. Se espera que este proyecto perdure más en el tiempo, que los niños de los grados inferiores sientan el mismo sentido de pertenencia de profesores y alumnos para que la vereda del Mirador y su institución educativa siga siendo ejemplo de pertenencia y compromiso por la vida. Y seguimos con el páramo del Duende y las noticias positivas. A través de un convenio entre CBC y FEDENA se está llevando a cabo la declaratoria de 15 nuevas reservas naturales de la sociedad civil en la zona amortiguadora de este páramo. A través de un convenio entre la CBC y FEDENA se está llevando a cabo la declaratoria de 15 nuevas reservas naturales de la sociedad civil en la zona amortiguamiento del páramo del Duende, que alberga los municipios de Calima, El Darién, Río Frío y Trujillo. Una reserva natural de la sociedad civil es un espacio geográfico, llámese finca, parcela, donde sus propietarios deciden de manera voluntaria decirle al Estado, señor Estado, nosotros queremos declarar este predio como una reserva. En la reserva encontramos dos escenarios claves. Uno, pues la presencia de un ecosistema, puede ser un humedal, un bosque, y también la parte de los sistemas productivos, y allí se conjuga todo un concepto de desarrollo sostenible. En el trabajo biológico que se adelanta en el convenio entre CBC y FEDENA, se está realizando un diagnóstico de la fauna y la flora en cada uno de los predios. Algunas fincas que hemos encontrado, aves migratorias, migratorias boreales, es decir, que vienen desde la parte norte, altitudes altas de Norteamérica y Canadá, que buscan en esos ecosistemas de Colombia sitios de refugio y alimentación. Hemos encontrado especies endémicas y casi endémicas, quiere decir especies que solamente se ven aquí en el país y muchas veces en regiones específicas del país. Es decir, que si esa especie se elimina de ahí, desaparece, desaparece para todo el mundo. En las fases de este proceso se están llevando a cabo talleres con la comunidad en temas como biodiversidad, áreas protegidas, entre otros. Desde el 2007 a la fecha ya tenemos varios predios declarados, Rondalla, Recreo, ahora seguimos con Buenavista, incluso con el mismo predio de la Siria, y esperamos que a un mes y medio podamos tener ya los 5, que es la meta para el caso del municipio de Calima, El Darién. Este trabajo de registro de nuevas reservas naturales de la sociedad civil se seguirá desarrollando en los diferentes municipios del Valle del Cauca. Nos vamos ahora a un breve corte y en segundos les contaremos de los 3 nuevos sistemas municipales de áreas protegidas en el norte del Valle. Mister Ruidoso y la gente de Sibelia, la estrategia de la CBC para controlar el ruido. Y en la entrevista de la semana, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Ya regresamos.
Volvemos al único informativo ambiental de la televisión colombiana. El Valle del Cauca cuenta ahora con 3 nuevos sistemas municipales de áreas protegidas en Bolívar, El Dobio y Versalles. Gracias al apoyo de la CBC, la alianza con actores sociales, los municipios, la Corporación Ecofuturo, la Fundación Interamericana y el Sistema Departamental de Áreas Protegidas. En la consolidación de esta estrategia de conservación del patrimonio ambiental de los municipios, todos los actores hicieron la tarea. Los municipios adquiriendo 33 predios, las organizaciones sociales liderando el proyecto, los concejales firmando los acuerdos municipales que les dan viabilidad y la CBC aportando su asesoría y apoyo. CBC está muy comprometida, ha aportado un gran recurso, aportó 120 millones a este proceso y espera que estos planes de manejo se sigan realizando, implementando, que la misma comunidad siempre esté presta a continuar con este proceso. Los primeros en entusiasmarse con la idea de destinar áreas para la protección fueron los propietarios de predios que vieron las bondades y los beneficios ambientales y económicos de hacer parte del sistema municipal de áreas protegidas. Entonces fue donde empecé a ver las bondades, donde hicimos unos aislamientos, aumentamos las zonas boscosas, por ende aumentamos el recurso hídrico que es tan importante pues para la parte de producción. Y instalamos cercas eléctricas, mi reserva es una reserva que la tengo dedicada a la ganadería, a la ceba de ganado, y hemos logrado aumentar de 400 gramos de ganancia de peso por animal al día a unas ganancias de 600 hasta 700 gramos por animal al día. Entonces, al tener este sistema ya funcionando, podemos incluirlos en los planes de desarrollo, podemos incluirlos en esquemas de ordenamiento territorial y así pueden contar con un presupuesto para poder sostener estas áreas protegidas. Los CIMAP, además de ser una estrategia para la protección del patrimonio ambiental de los municipios, son un instrumento que favorece el ordenamiento del territorio. Que haya una conectividad regional, o sea, que pueda conectar Río Frío, Trujillo, acá Bolívar y continuar con las otras áreas que son muy importantes. Los nuevos sistemas municipales de áreas protegidas de los municipios de Bolívar, El Dobio y Versalles velarán por los servicios ambientales necesarios para la vida de todos. Y ahora cambiamos de tema para mostrarles una curiosa estrategia que fue presentada ante funcionarios de la CBC, pero que está dirigida a los jóvenes de Cali. Aquí la tienen. Con su ruido, este particular personaje interrumpió el trabajo de los funcionarios de la CBC invitándolos a presenciar un espectáculo. Decía ser un artista urbano, pero en medio de su ruidosa representación fue interrumpido por la autoridad ambiental. Yo soy la nueva estrella, el rey del reggaetón que le gusta a la más bella. A ver, un momentico, joven. Usted no sabía que el decreto 948 de 1995 dice que se prohíbe la generación de ruido que traspase los límites de una propiedad privada. Se trata de una estrategia educativa que se presentó a los funcionarios de la corporación, pero que fue creada pensando en concienciar a los jóvenes de los problemas que genera el ruido. Ellos son Mr. Ruidoso y la gente de Sibelia. Es un personaje que le gusta la bulla, que le gusta poner la música en el carro a todo volumen. Queremos concientizar a todos los caleños sobre el tema del ruido. No podemos olvidar que nuestra ciudad es la segunda ciudad más ruidosa del país. Mr. Ruidoso, quien luego se transforma en Mr. Armonioso y la gente de Sibelia, están llegando a las instituciones educativas en las 22 comunas de Cali. Es un proyecto del DAGMA inicialmente para llevar el mensaje institucional a los colegios, universidades y otros sitios donde les explicamos a la gente la norma, qué normatividad existe, pero más importante es los problemas que causa el ruido. Entonces, de una manera que le llegue a los estudiantes, que sea agradable. Este trabajo es el resultado de un convenio entre la CBC y el DAGMA en el que se contrató a la Universidad Javeriana de Cali para crear e implementar esta estrategia que también está plasmada en una cartilla didáctica que es entregada en las visitas. El próximo viernes se realizará en el auditorio principal de la CBC un seminario referente al ruido al que se ha invitado a empresarios, dueños de establecimientos como fuentes de soda y discotecas para que conozcan las formas de minimizar el ruido y tener un ambiente más amable en la ciudad. La vida te suena mejor con menos ruido. Y precisamente para hablar un poco más sobre el seminario que se mencionaba en la nota, tenemos con nosotros a Mónica Duque del Grupo de Impactos Comunitarios del DAGMA. Mónica, buenas noches y bienvenido al informativo. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este seminario y qué temas se tratarán, Mónica? Bueno, pues básicamente este seminario hace parte de la estrategia de divulgación de la campaña La Vida Te Suena Mejor con Menos Ruido. Lo que buscamos es seguir fortaleciendo esos procesos de capacitación,
y de orientación hacia los empresarios. Justamente a ellos está dirigido, empresarios y comerciantes, personas que realicen, que tengan establecimientos de comercio, que realicen algún tipo de prestación de servicio en la ciudad, están invitados para que conozcan acerca de voz de una especialista de la clínica en Banaco, acerca de las afectaciones que puede generar el ruido a la salud. También estará funcionarios del DACMA haciendo una presentación acerca de un diagnóstico de cómo está Cali en materia de contaminación acústica y una presentación del marco normativo en materia de ruido, por supuesto. Finalmente, un especialista en temas de acústica dando unas orientaciones que son claves para que los empresarios conozcan cómo implementar sistemas de insonorización en empresas, industrias, establecimientos de comercio, de tal forma que desarrollen la actividad comercial sin generar impactos y afectaciones a la comunidad. Mónica, precisemos lo que necesita saber uno de una invitación cuando está interesado en ir. Hora, lugar, fecha. Claro que sí. La invitación es el viernes 15 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en el auditorio principal de la CBC. Es importante resaltar que la invitación es abierta, pero requiere inscripción previa a través de página. ¿Qué deben hacer los interesados que están allá en casa? Usted mencionó algunos actores fundamentales, pero también pueden haber estudiantes o personas del común que quisieran asistir. ¿Qué tienen que hacer, digamos, a partir de mañana en horario laboral? Claro que sí, la invitación, pues vale aclarar que la invitación es abierta, solo que se aclara que los temas están un poco más enfocados a este tipo de gremios, pero cualquier persona, por supuesto, puede asistir. Deben hacer la inscripción previa a la calisinruido.javeriana.edu.co. Bueno, Mónica, muchísimas gracias y esperamos que la ciudad siga avanzando en el control del ruido, pero también lo fundamental, que la gente se sensibilice de que tenemos que tomar cartas en el asunto. Claro que sí, y además que es una, siempre pensamos en las autoridades ambientales en el tema de regulación, pero el tema, el problema de la contaminación acústica en las ciudades, todos nos convertimos en un momento en fuentes generadoras, y en ese mismo sentido todos somos responsables en aportar a la solución de la problemática, y por eso la invitación es abierta y seguro que el viernes vamos a aprender mucho más de cómo hacerlo. Muchísimas gracias. Y en nuestra agenda CBC les contamos que para el 19 de mayo se realizará en el auditorio principal de la corporación el lanzamiento de la gran jornada de recolección de residuos post-consumo del Valle del Cauca. Participan CBC, DACMA en Cali, la ANDI y empresas privadas que se han unido a la iniciativa. Nos vamos a un breve corte y cuando volvamos en la entrevista de la semana hablaremos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la importancia de disponer adecuadamente de ellos. Pero antes, un mensaje. La chikungunya y el dengue son enfermedades virales transmitidas al ser humano por dos especies de mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Estos mosquitos se crían en toda clase de recipientes en los que se acumula agua limpia. Para prevenir la propagación de la chikungunya y el dengue, debe limpiar los canales del techo, evitar la acumulación de agua lluvia, evitar tener lavaderos con agua limpia estancada, usar toldillos y repelentes. Ante cualquier signo de alarma, consulte a su IPS. Apoya la CBC. Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado, dedicaremos este segmento a hablar de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos y por supuesto la importancia de disponer adecuadamente de ellos. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Mónica Molina, ingeniera de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. Mónica, buenas noches y bienvenida al informativo. Buenas noches, Wilson, muchas gracias. Empecemos por darle un ejemplo a los televidentes de este tipo de residuos. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Cómo así eléctricos y electrónicos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos básicamente son los electrodomésticos y los aparatos que usamos en oficinas, en nuestro diario vivir, que una vez han culminado su vida útil, bien sea porque ya se han vuelto obsoletos por la tecnología, o porque ya están defectuosos, los descartamos o los desechamos. Entonces, generalmente, cuando ya los estamos almacenando y los dejamos en desuso, se convierten en un residuo. Es decir, ¿hablamos de todo lo que tenemos en la casa o de todo lo que tenemos en la oficina? Dentro de los... efectivamente, son electrodomésticos en la casa. Absolutamente todos los electrodomésticos son residuos. Ya cuando dejan de usarse, son residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Van desde las estufas, neveras y ya los pequeños electrodomésticos de la cocina, plancha, tostadora, cafetera, el
secador, etcétera, y dentro de la oficina todos los equipos de cómputo, los de mesa, los teclados, los mouse, portátiles, entonces todos esos accesorios también entran como residuos de aparatos eléctricos. Hay que ser muy sinceros, y yo creo que antes de esta educación, muchos en casa aún lo realizan, y es que los residuos de aparatos pequeños van al traste de la basura, y los de aparatos un poco más grandes van al andén de la casa o del antejardín. ¿Por qué es peligroso este tipo de disposición, Mónica? Bueno, hay que aclarar que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen dos características. Una, que son residuos que se pueden aprovechar y valorizar, pero tienen un componente que generalmente los hace, algunos componentes que los hacen peligrosos. En este caso son compuestos que son elaborados con algunos metales peligrosos, pues que si van al medio ambiente o no se manipulan adecuadamente, caso plomo, mercurio, arsénico, algunos aceites contaminados con PCB, entonces son residuos, son sustancias que si no se manipulan adecuadamente y no se disponen adecuadamente pueden generar daño al medio ambiente y a la salud. Bueno, y esa es la parte, digamos, negativa, la parte que afecta, pero también hay una parte positiva de esto y es que en algunos casos puede generar algo de valor. Expliquemos un poquito eso. Sí, claro. Estos aparatos cuando son desmantelados adecuadamente, se pueden separar los residuos peligrosos, pero se pueden recuperar todos aquellos residuos que por sus características se pueden reincorporar a un proceso productivo. Entonces hablamos de el metal, hablamos de algunos metales que también tienen cobre, tienen algunos metales preciosos como oro, como plata, también está el vidrio, el plástico. Entonces esas partes bien separadas se pueden aprovechar adecuadamente. Bueno, entiendo, Mónica, que la CBC y otras instituciones está adelantando una campaña en la ciudad de Cali, fundamentalmente en centros comerciales. Usted nos va a contar eso ahora, pero me parece que usted trajo también un invitado, una persona denominada el Super RAE. ¿Quién es? El Super RAE es un gran aliado en esta estrategia de educación y divulgación que tenemos para sensibilizar a la comunidad sobre el manejo adecuado de los RAE. Y por aquí va apareciendo nuestro Hola, personaje. Muy buenas noches, ciudadanos de bien, ¿cómo están? Muy bien, Super RAE, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder concientizar a todas las personas acerca de este tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mónica, ¿dónde vamos a tener a Super RAE? Super RAE ha venido acompañándonos a nosotros en varias jornadas ambientales que hemos hecho de recolección de RAE en las comunas. Este sábado lo vamos a tener en Cosmocentro, en la mañana va a estar a partir de las 9 de la mañana, en la tarde lo vamos a tener en el Polideportivo de Lourdes y el 26 va a ser nuestra jornada en las comunas en el Parque del Ingenio a partir de las 9 de la mañana. Posteriormente va a estar acompañándonos en el lanzamiento en los centros comerciales y este viernes va a estar visitándonos en CBC. ¿Y tú qué haces, Super RAE? Bueno, realmente para ser un superhéroe solo se necesita un poco de conciencia ambiental. Y esa es la decisión que yo tomé, ser consciente ambientalmente acerca de los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos. Y esa es la invitación para todos los ciudadanos. Si vas a invitar y si vas a botar aparatos eléctricos o electrónicos, no lo hagas en cualquier lugar, pueden ser muy contaminantes. Tienes que llevarlos a puntos autorizados. Mónica, ¿quién debe hacer esa recolección finalmente? Bueno, para hacer un manejo adecuadamente responsable y ambientalmente adecuado, nosotros hemos dispuesto junto con el DANMA dentro de esta campaña que ha sido liderada por el municipio de Santiago de Cali con el apoyo de CBC Universidad Javeriana, varios puntos fijos de recolección de RAE en la ciudad de Santiago de Cali. Inicialmente son 10 contenedores que están ubicados en centros comerciales, actualmente ya está instalado en Unicentro, en Jardín Plaza, en Chipichape, en la CBC, y próximamente va a estar en Cosmocentro, en la 14 de Calima, en el Parque Río Cauca, en el Centro Comercial Río Cauca, perdón, y también vamos a tener otros puntos de acopio que vamos a divulgar en la página de la corporación y del DANMA. Super RAE, y contémosle a los niños en qué pueden aportar ellos rápidamente a esa jornada de recolección. Bueno, todos los niños pueden recoger desde sus casas estos residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y llevarlos a estos puntos autorizados. No los dejes en casa, llévalos a lugares donde puedan disponerlos de la mejor manera para que así puedan ser bien aprovechados. Pues con esta voz de Super RAE y el superhéroe, por supuesto, nos despedimos. Gracias, Mónica, y Super RAE, nos estaremos viendo.
Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativoCBC. Sigan en sintonía del canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.